pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Él cuida de ti. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6. ¿Os imagináis yendo a un orfanato para adoptar a un huérfano y al poco tiempo dejarlo abandonado a su suerte? Como se suele decir, no cabe en cabeza humana. Tal actuación carece totalmente de sentido y solamente podría ser aplicable a alguien que no esté en sus cabales o a alguien verdaderamente despiadado, ¿cierto? Pues en muchos casos, esa es la actitud que esperamos de Dios. ¿Por qué digo esto? Por las muchas veces en que nuestra fe se queda a las puertas de nuestra relación con Dios. Enfrentamos enfermedades, problemas familiares o económicos, traumas, dolor, desesperación, tristeza, soledad. Y pensamos que si no somos nosotros los que nos buscamos las soluciones, nos vamos a quedar abandonados a nuestra suerte. Y esto tal vez sea así si no acudimos al lugar correcto en busca de ayuda. Porque ¿te has planteado la posibilidad de que la solución a todas esas circunstancias difíciles de la vida sea acudir a Jesucristo? Yo sé que todos, en los momentos en que la vida se pone cuesta arriba, lo que deseamos es que las circunstancias cambien, pero eso no siempre sucede. De hecho, algunos de nosotros somos personas con enfermedades crónicas y dolorosas. Hay gente con grandes carencias económicas e incluso personas que han sufrido grandes pérdidas familiares en circunstancias verdaderamente horribles. ¿Pero eso es el pasaporte a la amargura? ¿Es acaso este un viaje sin retorno a la dureza de corazón o a la desesperanza? No, no y mil veces no. La Biblia, la Palabra de Dios nos dice en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es esta declaración un salto mortal a la inconsciencia? ¿Es acaso una fantasía, una imaginación en la que refugiarse y no mirar a nuestra realidad cara a cara? No. Es simplemente la afirmación de que si tenemos a Cristo en nuestras vidas, la esperanza y el enfoque de nuestros problemas y dificultades va a ser total y absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios me dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros, sí. Dios se ha acercado a tu vida a través de alguien que te comunicó el mensaje del Evangelio. Si la gracia de Dios te ha hecho conocedor del sacrificio de Cristo y de que tú puedes ser el beneficiario de su sangre, no lo rechaces. Estás siendo elegido para poder vivir con una esperanza viva. Estás siendo elegido para conocer a Jesucristo. Cuando Dios liberó al pueblo de la cautividad de los egipcios, no los sacó de Egipto para dejarlos abandonados en el desierto. Los guardó, los alimentó, los convirtió en vencedores de cientos de batallas y al final les entregó la tierra prometida. ¿Crees acaso que contigo va a hacer algo diferente? ¿Crees que te va a ofrecer la posibilidad de ser salvo para después abandonarte? El que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy te invito a acercarte a Jesucristo. Te invito a meditar en la oferta del perdón, de la paz y de la salvación que el sacrificio de la cruz representa. Hoy te invito a meditar en el día que recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y si no lo has recibido aún, te invito a que lo recibas en tu corazón, a que pongas sobre él tu dolor, tu soledad, el peso de tus errores, todas esas cosas que te amenazan, pueden ser derrotadas por el poder de la cruz. Solamente, y para terminar, unas palabras de parte de Dios para ti. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías capítulo 49, verso 15. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.